Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Póker. Hoy tenemos un invitado de póker recreacional. Él es profesional del área de la medicina, pero con muy buenos logros en póker en vivo. Pero antes de entrar en detalle, saludamos a nuestro amigo de conducción, Osvaldo Colomo. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, gracias, Felipe. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué te parece nuestro invitado? Él es médico, ginecólogo. Primer personaje dedicado a la medicina que estamos acá en el mundo del póker, por lo que es bastante entretenido poder hablar con un doctor acerca de esta actividad. Una mirada diferente. Juan Pablo Molinari. ¿Cómo estás, doctor? Eso. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Gracias. Bueno, darle las gracias por estar acá con nosotros. Vamos a hablar sobre su trayectoria, también sobre algunas cosas que están pasando en la actualidad del póker. Pero primero me gustaría preguntarle, ¿hace cuánto juega? ¿Cómo se metió en el mundo de las cartas? Ya, claro. Mira, en realidad yo vengo de una familia de jugadores de cartas. Desde que era chico, en mi casa se ha jugado póker, telefunken, canasta. E incluso hasta el año pasado tenía unas tías sobre 90 años y todos los días jugaban telepóker. Ocasionalmente con mi señora y con alguna de mis hijas la acompañábamos a jugar. Así que las cartas en realidad siempre me gustaron. Y el póker fue algo que empezó, yo diría, hace unos 6 años atrás. A raíz del... prendió el póker con la televisión, el Holdens, que era distinto a lo que jugábamos en la casa. Y empecé a ir a los torneos que se hicieron en el casino, poco a poco, y me fue gustando en realidad. Y desgraciadamente por el tiempo, yo trabajo de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, no he podido ni estudiar póker, que me habría gustado mucho, y dedicarme más a jugar en el circuito solamente. Podía ir los jueves y ocasionalmente a La Serena, que tengo unas familiares, o a Enjoy Santiago. Y de esa manera fui poquito a poco entrando a aprender a jugar póker, porque es algo totalmente diferente. Y ahí estamos. Hasta el año pasado ya tuve un mejor año y llegamos hasta ahora que ya estamos aquí jugando más seguido. Doctor, le quería preguntar sobre lo que hablaba recién sobre sus tías que jugaban telepóker. Este juego como actividad sirve para mantener la lucidez mental a medida que van pasando los años. Me gustaría que nos explicara un poquito de eso. Yo creo que es fundamental. Yo pienso que, yo te digo, yo tengo una familia muy longeva por la parte materna y en realidad eran dos hermanas, una 93 falleció desgraciadamente el año pasado y la otra tiene 92, está actualmente viva, y ellas jugaban todos los días y jugaban, se tomaban sus piquitos sour, ¿no es cierto?, y jugaban su telepóker desde las 7 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana. Y bueno, en el naipe tú tienes que pensar, tienes que ver posibilidades, y eso yo creo que las mantiene bien, y de esa manera, bueno, ahí están. Así que yo creo que influye bastante, una actividad cerebral importante. Oiga, ¿y qué fue lo que le gustó de esta disciplina, esta mezcla entre juego y deporte, lo que le llamó la atención? Es que básicamente dentro de la rutina en que uno está sometido, digamos, con la medicina, este es una entretención muy grande. Es decir, es algo que te saca totalmente del esquema permanente en que tú estás trabajando. Por lo tanto, el llegar y tener algo diferente que provoca la emoción de algunas cartas, el agrado pronto de hacer jugadas buenas, lo malo de hacer jugadas malas que uno hace frecuentemente, te lleva a decir, bueno, es algo distinto a lo que yo estoy acostumbrado en mi vida, y por lo tanto importante porque te desestresa. Así que para mí es una entretención bastante grande. No sé si pudiera dedicarme profesionalmente, yo creo que no, pero sí como para hacerlo ocasionalmente, como lo he estado haciendo. Ahora últimamente con los viajes ha sido algo muy grato, porque además me ha permitido tomar vacaciones, ¿no es cierto?, poder salir con mi familia, mi señora, mis hijas, y poder disfrutar, además, no solamente de la parte de póker, sino de la parte recreacional, tener vacaciones, hacer cosas que a lo mejor, si no estuviera en esto, no lo habría hecho. Bueno, para los que se están integrando, estamos con el doctor Juan Pablo Molinari. El año pasado se ganó un viaje a Las Vegas, es un circuito Enjoy, que a los primeros del ranking le hacían una mesa de 50 y tantos jugadores, y el doctor ahí se ganó un viaje a Las Vegas. ¿Cómo estuvo ese viaje? ¿Qué tal la experiencia de conocer, además invitado por Enjoy, y ver Las Vegas ahí en su plenitud? Yo creo que es extraordinario. Sí, Enjoy se portó muy bien, tuve la suerte de llegar entre los... me parece que 11 en el ranking. No, nunca me preocupé mucho en ranking en realidad, porque no puedo competir en todos los lugares, pero tuve suerte, llegué a algunas mesas finales y logré entrar 11, y gracias a esto pude llegar a este regalo Enjoy, al que ganaba los dos, creo que dio dos entradas, ¿no es cierto? Primero. 5 paquetes al final. Claro, y ganarme uno de estos paquetes. Yo de todas maneras, mi sueño era ir a Las Vegas, así que iba a ir de todos modos.
En este campeonato llegamos a estar tres en la mesa final, hicimos un acuerdo porque los otros no estaban tan interesados, creo que uno iba a ir y el otro no estaba muy interesado, por lo tanto yo me adjudiqué el paquete y pude ir a Las Vegas, fui con mi señora y una hija y mi amigo Felipe, entre otros, y realmente fue extraordinario. O sea, Las Vegas es algo que hay que conocer y el campeonato en sí, aunque no jugué el torneo grande, pero de todos modos participé en cuatro torneos, llegué a dos mesas finales, me fue bastante bien, lo pasé muy bien y creo que valió mucho la pena. ¿Cómo juegan los americanos? ¿Cómo encuentra que comparado al circuito nacional, verse visto ahí en el ámbito ya un poquito más internacional, con muchos extranjeros? En las mesas que yo jugué, yo iría como acá. No te diferencia como lo que me pasó ahora en Punta Cana, que más adelante conversaremos. Pero en general en Estados Unidos me di cuenta que es algo similar acá. No encontré yo al menos diferencia. Y bueno, como en todos los torneos hay que tener ciertas bases y ahí ver cómo le va. Ciertamente. Osvaldo, bueno, tenía una pregunta ahí entre líneas. A propósito de Punta Cana, ¿cómo fue esa experiencia también comparada con Las Vegas? ¿Cuál diferencia, semejanza? Bueno, ahí en realidad tú me preguntas de póker o vacacional, porque vacacional de fue póker. Estupendo, y de póker fue un desastre. O sea, yo realmente mi experiencia... fue terrible, o sea, llegué a la conclusión al final de que no tenía idea de jugar póker, o que lo que estaba jugando yo era un juego diferente. Me tocaron, de hecho, fui el primer jugador en irse. La primera mano en que me senté, llegué un poco tarde, apurado a la mesa, me siento, y la primera mano, un par de ases. Yo en el avión venía soñando, dije un par de ases, aquí ya me gané el campeonato. Y terminé afuera, o sea, en 10 segundos, ¿no es cierto?, con mi par de ases, a pesar de que creo que lo jugué bien. Entran con cualquier cosa, ¿no es cierto?, resuben con cualquier cosa y bueno, ahí ya depende de la suerte y me sacaron dos pares y chao, hasta ahí llegamos en el campeonato. Y los otros dos campeonatos que eran turbo, por lo tanto eran más rápido, más suerte, creo que jugué en total 10 manos, si he ganado uno es mucho y estuve afuera los tres campeonatos al tiro. Así que esa fue mi experiencia de póker. Se notaba un poco la diferencia entre los jugadores más Centroamérica con los de Norteamérica y Sudamérica. Claramente. Por lo menos mi experiencia, yo no puedo decir mucho, yo jugué tres torneos, pero en esas tres mesas que me tocaron, estaban realmente locos. O sea, era como tirar plátano en vez de tirar ficha al centro de la mesa. Bueno, eso suele pasar a nuestros amigos televidentes que están escuchando. Efectivamente, uno tiene que adaptarse. Una de las grandes claves del póker ahora es que uno tenga la capacidad de adaptarse, porque hay jugadores que son, entre comillas, se le llama más luz, o sea, que entran más manos. Entonces es más difícil distinguir un rango de mano y para eso hay que adaptarse y probablemente con buenas manos como hace hay que jugarlas bastante más fuerte. Yo tuve la suerte de jugar el mismo torneo, no tuve me tocaron mesas bastante normales, así que no me tocó la dureza del dottore, pero bueno, a veces pasa que uno se siente que aquí estoy jugando yo, un poco la experiencia del doctor. Doctor, y en cuanto al circuito nacional, ¿cómo ha estado este año? Partí muy bien, de hecho ganando el pasaje a Las Vegas, después llegué a varias mesas finales los días jueves, como te digo, yo compito más que nada acá en el circuito central, digamos. Pero últimamente no he estado bien, o sea, no he andado bien, no he tenido suerte. Yo creo que, aunque se diga lo contrario, a la larga, en cada jugada influye también la suerte y si tú no la tienes, bueno, hasta ahí llegaste. Pero a mí me da lo mismo, en el fondo, lo que yo quiero entretenerme y gane o pierda, yo me entretengo y en el fondo no dependo de esto, así que yo soy igual feliz ganando, perdiendo y voy a ir siguiendo, o sea, no hay problema con eso. ¿Y el póker online? ¿Se dedica un poco de repente en la noche a matar el tiempo? No, realmente llego cansado a la casa y a veces juego algún torneo, pero un torneo gratuito, no he jugado nunca, digamos, online. Y he dedicado así con dinero. Bueno, el doctor tiene les voy a pasar el dato, pero antes de pasarle el dato, viene, estamos ahora nos dice el director que vamos a comercial, así que quédese con nosotros, viene una cápsula con nuestro además auspiciador... Nan de Motores y Alex Manzano, que va a hablar sobre la batalla al sur del mundo, que también conversaremos con el doctor Molinari. Así que lo esperamos. Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria, avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno.
La invitación parte con una conversación que tengo con Felipe Morbiducci para promocionar BetCris en Sudamérica. Así que acepté enseguida la invitación. Me parece bastante bueno, ya que juntan la elite del póker chileno con la elite del póker argentino. Así que me parece bastante bueno. Son jugadores que conozco, que he tenido en la mesa, son bastante agresivos, tienen mucho talento, así que espero que se vea un buen póker. Tienen que aprovechar la oportunidad de que es un free roll. Al final ellos no tienen que pagar nada para participar y los premios están bastante interesantes. Correcto, este torneo es un día antes y después viene la final en Joy, que son 3 días. ¿Cuáles son tus metas para ese fin de semana? Por lo menos tengo que ganar un asiento, ya sea para el Sit and Go o ya sea para el torneo, tengo que ganar algún lugar. Bueno, bienvenidos a Hablemos de Póker, segunda parte. Estamos con el doctor Juan Pablo Molinari. Y bueno, ahí tuvimos nuestra cápsula, el primer entrevistado que va a estar en una mesa televisada, que va a ser el día 14 de diciembre. 13 de diciembre, jueves 13 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Casino Enjoy Santiago. 5 jugadores chilenos contra 5 jugadores argentinos en la mesa de batalla del sur del mundo. Y entre los chilenos ya están asegurados los 3 jugadores más populares, podríamos decir, que es Alexo, la persona que está en la cápsula, Nico Fierro, que es Pekaiser, que Exacto. es el jugador más famoso y admirado en Chile de los últimos 4 o 5 años, y GM Crafter, que es el único Supernova Elite que tiene Chile. Ellos 3 son los invitados y los otros 2 cupos se van a obtener a través de ligas o clasificatorios. Uno de estos 2 cupos se va a obtener a través de 4 torneos dominicales en BetCris Poker. Son torneos de $215 y el que llegue más lejos de cualquiera de estos 4 torneos se gana el asiento para competir contra las estrellas del póker chileno. Juan Pablo, ¿usted va a jugar el torneo? Yo creo que sí. No, estoy muy lejos de los jugadores que ustedes nombraron en realidad, pero me gustaría jugar, si se puede. Vamos a ver cómo nos van los torneos. ¿Hay un plus ahí por, no sé, jugar representando a Chile contra Argentina? Quizá hay un morbo, más encima con los 3 jugadores más destacados del póker chileno. ¿Cuál es la...? ¿Se genera una motivación diferente? Yo pienso que sí. O sea, siempre es interesante jugar con gente que juega más que uno, ¿no es cierto? Y de modo de poder aprender de ello. Y bueno, y ver qué pasa, porque en el fondo uno se prueba a sí mismo. Es decir, me ha tocado jugar con jugadores buenos, me ha tocado sacar de la mesa jugadores buenos y en realidad produce una satisfacción especial. Es decir, no soy tan malo en realidad, puedo competir con ellos. Bueno, además esta mesa va a estar televisada, es decir, los jugadores cuando hagan así se les van a ver las cartas y vamos a poder saber cuándo blufean, cuándo apuestan por valor y todas sus estrategias. ¿Te dan ganas de jugar, Felipe? Bueno, por supuesto, yo también voy a trabajar por un asiento, voy a estar jugando seguramente uno de los torneos del domingo y vamos a también tratar de participar en la liga. Está muy entretenida. Ayer estuve en la casa ahí de Juan Pablo y estuvimos viendo el software y así ya estaban ya habían cerca de 15 jugadores inscritos ya a los free roll, pues hay torneos gratuitos y con el torneo gratuito se gana un ticket a estos torneos de $1 para hacer la liga, así que la verdad es que va tomando color. ¿Y cómo lo ves tú? Claro, ese es el punto. Hay 2 asientos. Un asiento se va, como decíamos, a clasificar a través de 4 torneos de $215. El que llega más lejos cualquiera de estos 4 gana el primer asiento. Este es más para los high stack del póker chileno, pero para los que tenemos un bankroll más chiquitito podemos clasificar hasta gratis. Después vamos a ir a unas imágenes donde vamos a explicar un poco más. Pero también quería destacar los premios. El primer lugar de esa mesa, que es televisada, se va a llevar un paquete evaluado entre $4,000 y $5,000 para un torneo internacional, más un ticket para la final del Enjoy Santiago este año. Así es. Más la estadía, los 3 días claro. del torneo del Campeonato Nacional, que es el día siguiente de este torneo. Claro, va a ser un fin de semana lleno de póker y vamos a transmitir después, a través de 8 tandas, esta mesa, para que puedan conocer a los grandes exponentes del póker chileno. Y quizás participar junto a ellos, como decíamos, a través de esta liga. Bueno, ustedes dos van a participar en esta liga. Felipe, ¿cuántas otras personas crees tú más o menos que van a estar aquí? Bueno, la verdad es que es una tremenda oportunidad, como dice acá nuestro invitado. Tener la posibilidad de jugar con Pekaiser, con Peluca Somme, es realmente increíble. Bueno, aquí usted ha tenido la experiencia de jugar con jugadores como de la talla de Nacho Barbero y poder eliminarlo ahí en el lab. ¿Qué tal fue esa experiencia? Fue grata, sí, fue bastante grata. No, yo no sabía quién era Nacho Barbero, después vine a saber de que un jugador que estaba en la mesa y que en la última jugada se fue eliminado. Pero evidentemente que son jugadores de otro nivel y bueno, el poder competir con ellos ya es una gran gracia.
Bueno, nos avisa el director que se nos vienen los... Ahí se viene, nos van a explicar un poquito cómo clasificar en esta liga de tenis póker para la gente con menos bankroll. Como decíamos, esta liga empieza el próximo lunes, el 5 de noviembre, y termina el 2 de diciembre, es decir, son 4 semanas. Y es importante que sepan que los lunes, miércoles y viernes se juegan torneos gratuitos para clasificar a los torneos del martes, jueves y sábado, que son los que puntúan. Van a ser 2 torneos simultáneos, también 2 satélites gratuitos simultáneos. Y los domingos se juega un torneo solamente de $3, pero que suma el doble de puntos. Entonces, ¿cuál es la idea con esta liga? Que para la gente que no tenga dinero y que no tenga a lo mejor la posibilidad de depositar, como por ejemplo los estudiantes quizás, tienen que partir jugando desde el lunes 5 de noviembre. Van a tener la opción de clasificar a los torneos de $1, que son el martes, el miércoles van a poder clasificar al jueves y el viernes al sábado. Y dependiendo de los resultados que obtengan los restantes días de la semana, van a poder jugar el torneo del domingo de $3. La persona que más sume puntos de todos estos torneos a través de las 4 semanas va a obtener el último asiento para esta batalla al sur del mundo. Bueno, si ustedes quieren participar, tienen que entrar a la sala www.chilolim.com. Ahí hay un software, bajan, o sociopoker.com, la sala que más le acomode, y ahí bajan el software de Betcris y van a poder encontrar en el menú los torneos, ya están a la vista. Dice, claro, Copa Sur del Mundo. Es súper fácil, está el software Betcris, torneos programados, ustedes pinchan ahí, aparece toda la lista de torneos y lo buscan por la fecha. Más encima están destacados en rojo, entonces va a ser muy difícil no verlos, pero buscando por la fecha, 5 de noviembre es el primero, y de ahí en adelante empiezan a aparecer todos marcaditos en rojo, muy fácil. Hacen doble clic, se registran gratis y pueden empezar a jugar a través del lunes, que empieza a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde van a hacer los torneos, para llegar justo de la pega y ponerse a jugar un rato para despejarse, está ideal. Bueno, volviendo a nuestro invitado, en este te paseo a Las Vegas, ¿para repetirlo o ya era la experiencia, era el sueño que había que tenerlo como todo jugador de póker, o quedaron ganas de volver a Las Vegas? ¿Cómo fue? Quedaron ganas de volver a Las Vegas, yo creo que sí, de todas maneras. No, es que Las Vegas no solamente el póker, sino que en general es una ciudad muy entretenida. Hay muchas actividades diferentes, es decir, yo lo pasé muy bien y me gustaría volver. ¿Y qué se sintió estar jugando ahí en Las Vegas, una mesa final? Además, no solo una vez, más de una vez. Es decir, yo creo que cualquier mesa final te produce una sensación especial. Es decir, el ideal, las aspiraciones en un torneo es llegar a la mesa final. No importa si se gana o no se gana. De hecho, a mí me ha costado mucho ganar, creo que he ganado 1 o 2 veces, pero he llegado a varias mesas finales. Y eso ya produce una sensación muy grata. Ahora, en Estados Unidos, sí, eran campeonatos, digamos, corrientes, que cada casino hace campeonato durante todo el día, ¿no es cierto? Cada una hora, de distintos valores. Pero el hecho de llegar a la mesa final también y con gente extranjera de todo el mundo, porque ahí uno está jugando con un griego, con un peruano, entonces es agradable, es muy simpático y bueno, el cobrar y ganar mejor todavía. Ciertamente. Doctor, ¿y sus aspiraciones a corto, mediano y largo plazo en cuanto al póker? ¿Algún sueño no cumplido aún? ¿Cuáles son sus metas a futuro? Mira, yo te diría que no tengo meta. Es decir, yo creo que lo que estoy haciendo es lo que puedo hacer. No puedo dedicarme a más mientras esté trabajando, digamos, como médico, y eso es la prioridad uno. Por lo tanto, creo que tratar de jugar lo más que se pueda. Pero en realidad meta, así decir, dedicarme al póker, yo creo que no. Yo creo que aunque pudiera hacerlo, no me gustaría. No creo que tenga la capacidad, la paciencia, ¿no es cierto?, para estar todo el día ahí con el almirante. Tendría miedo que al final terminaría aburriéndome. Es algo que en estos momentos me entretiene. Claro. Así que yo creo que sería siendo un jugador, como tú dices, de entretenimiento, ¿cómo es? Recreacional, ¿no es cierto? Y esas son mis expectativas. ¿Cuál sería un consejo para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que está iniciándose en esto del póker? ¿Que estudien, que no estudien? ¿Que da ventaja estudiar o no? Yo creo que siempre es bueno estudiar, en todos lados. Es decir, yo he aprendido el póker no estudiando, sino con mis propios errores. De los errores uno aprende, la experiencia es tal vez la mejor manera de aprender en cualquier cosa, pero es la manera más lenta. Llevo 6 años y sigo cometiendo errores. Entonces, yo pienso que si uno puede además leer y dedicarse, pero eso requiere tiempo, y yo creo que para una persona normal, digamos, que no está 100% dedicado a esto, lo cual debe ser harto difícil también, porque no siempre va bien, y probablemente muchos profesionales no andan, el que se gana los $8 millones como ayer, ¿no es cierto?, en el
hoy día en la mañana en Las Vegas, el campeonato final, son los menos, yo creo que los más, debe ser difícil, por lo tanto, pienso que una persona normal y corriente, tratar de aprender a través de internet, hay una serie de páginas que enseñan gratis, y de ahí atreverse a jugar un poco. Yo tengo una muy bonita experiencia porque en mi casa hago de pronto campeonatos así ocasionalmente en el año y invito colegas, y realmente no tienen idea al comienzo, pero a todos les gusta. Y todos se entretienen y todos piensan que sería bonito poder empezar. Tal vez le falta un poco, ¿no es cierto?, el clic para decir ya parto y voy a un torneo y me inscribo. Pero de que les gusta, a todos les gusta. Y lo disfrutan y me preguntan cuándo vamos a hacer otro campeonato de nuevo. O sea, yo noto que el póker pesca. Es decir, lo importante es hacerlo bien. Bueno, ya ven que el póker es recreativo, familiar para amigos. Yo he tenido la suerte de estar ahí participando, hay unas muy buenas comidas y compartiendo ahí en la casa del doctor con sus amigos, así que muy grato. Bueno, vamos a entrar ahora a panoramas y seguimos con nuestro programa. Bueno, en torneos nacionales, el próximo viernes 9 de noviembre regresan los torneos para amateur a 16.000 pesos la entrada y tienen dos opciones en Enjoy Santiago. 8:30 de la tarde y 10 de la noche. También la próxima semana el Latin American Poker Tour, la gran final en Lima, Perú, 14 al 18 de noviembre con entrada a $2.500. Se van a reunir los mejores jugadores de la región. Y bueno, Felipe, ¿tú vas a ir para allá? Voy a estar en Perú. En la gran final. Sí. Bueno, y en los torneos online, tal como nos referíamos recién, los días 4, 11, 18, 25 de noviembre, en el torneo dominical de Betcris Poker se va a disputar uno de los asientos para la batalla al sur del mundo. Entrada $215 y a través de 4 torneos, el que llegue más lejos en estos 4 torneos, en cualquiera de los 4, va a tener una entrada. Doctor, va a tener que jugar online. Exactamente. Bueno, ya mi amigo Felipe me estuvo metiendo ahí en el computador, me escribió la página, yo no entendía mucho de eso, pero ya más o menos sé y vamos a ver qué pasa. Bueno, de verdad que esperamos tenerlo en la mesa. Yo tengo fe, sabe jugar muy bien. Lo que pasa es que lo que tiene mi amigo es que humilde, sabe jugar muy bien y bueno, por eso los resultados. Sí. O sea, este año estuvo en Punta Cana, independiente de cómo le fue, estuvo en Las Vegas porque clasificó a través de Enjoy, entonces. Se entiende que es humildad. Bueno, va a ser un bonito desafío entre ustedes dos también a encontrarse ahí quizás en este clasificatorio para la batalla al sur del mundo. Bueno, van a haber muchos jugadores jugando, va a estar Nico Cotín, así van a tener la oportunidad de jugar con jugadores como Nico Cotín, también va a estar el gran Kamsu, Zorro Quesada, McLean, va a estar jugando Amos Ben, y así un montón de jugadores que quieren obviamente estar en esa mesa. Todos quieren estar en una mesa que realmente es una mesa de celebridades. Viene el Leo Somme, Leandro Somme de Argentina, que es un jugadorazo y que en realidad este es un juego para aprender. Yo creo que esa mesa final es una tremenda oportunidad, como bien nos decía, de aprovechar y de adquirir experiencia. Sí, bueno, y la gran conclusión de este programa es que además de todos los beneficios que le hemos estado encontrando al póker, se suma también el tema de que es prácticamente una inversión para los años siguientes, para mantener nuestra lucidez. Está genial. Una vez viene el doctor jugador y nos certifica eso ya. ¿Qué más? Bueno, estamos llegando ya al final del programa. La familia también, antes de entrar, un saludo a la familia que juega también póker, ¿no? Todo sí, ahí la. Sí, afortunadamente, excepto mi hija mayor, todos los demás, yernos incluso, son les gusta el póker. Así que un saludo para ellos y que les siga gustando, de modo que me acompañen, porque mis principales, apoyadora, mi fan son mi señora y mi hija menor, que siempre están ahí, a veces las pobres hasta las 4 de la mañana cuando llego a una mesa final, detrás mío esperando los resultados, ahí apoyándome. Un saludo para ella y muy agradecido de la invitación. No, al contrario. Claro, muchas gracias a usted, doctor, por estar acá. Aprendimos bastante en este capítulo y bueno, las puertas están abiertas para cuando usted necesite algo. Muchas gracias. Encantado. Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en un programa de Hablemos de Póker. Lo esperamos acá semana a semana. Muchas gracias por compartir con nosotros.